La lectura de estas imágenes la voy a hacer no en función del número, y en este caso es basto, ni tampoco del elemento, sino en función de la imagen, ¿eh? Acá tenemos, miren, miren qué bonito tarot. Este es el paje de oro. Es un niño. En las cartas de tarot, cuando sale un niño, significa la renovación de la esperanza, el comienzo de un nuevo ciclo, la fortaleza, llegada de prosperidad. Por eso en el saber popular, la gente dice, el bebé viene con el pan bajo el brazo. Alguno dirá, bueno, sí, pero no está por nacer ningún hijo en mi familia, Rodrigo, ni yo voy a tener un hijo. ¿Y qué puede significar para mí? Puede significar lo siguiente: usted puede conectar con esa energía que suele acompañarnos en el principio de un nuevo camino, de un nuevo ciclo. Porque esa energía, la energía de la vida, el empoderamiento, es una energía que está en usted. A veces no tiene que pasar algo externo como para que eso se despierte o desde afuera se le solucione todos los problemas. Usted puede despertar las energías internas y volver a recomenzar un nuevo ciclo de vida, un nuevo tiempo, una transformación, porque el niño, el bebé, es eso, un nuevo ciclo de la vida, el comienzo de algo. Usted está sobre el final de un ciclo, de un tiempo de su vida en donde no es feliz, está bloqueado. Bueno, habría que empezar a pensar que quizá en vez de resignarse a seguir de esta manera, lo ideal sería animarse a transformarse. Y para eso hay que encontrar la energía dentro de uno. Porque a veces creemos que la energía está afuera. Y por supuesto, está afuera, ¿no? Pero la energía interior es la verdadera energía con la que conectas tú y que te va a ayudar a trascender este ciclo de bloqueo. Pasemos a otra carta para ver de este tarot. En este caso, una carta muy bonita, que yo le digo el babuino. En este caso es un 9 de copas. El babuino que ahí aparece. El babuino es un tipo de mono que aparece de blanco, aparece pacífico, sentado. Yo lo veo como una especie de trono. Se parece mucho a la carta de la luna, del tarot tradicional. Si ven por detrás del babuino, van a encontrar una columna blanca, una columna negra. Ese es el Tao, la dualidad, el bien, el mal, lo alto, lo bajo. Y el babuino sentado apaciblemente entre los dos. Esta es una carta que tiene que ver con el equilibrio, con la armonía. Y si no hay armonía en mi vida, Rodrigo, ¿qué significa? Y que hay que agregar el aprendizaje que trae la imagen esta al camino que uno está siguiendo en la vida. Porque a veces las personas, cuando buscan la ayuda de la magia, dicen, Rodrigo, yo tengo un solo problema, que vuelva mi ex. Y no, no tenés un solo problema, tenés que agregar esto también: la falta de armonía, la falta de empoderamiento, de poder interior, el darse cuenta de los errores cometidos, porque justamente por eso, en parte por eso es que hoy estás sin ese amor. No estoy hablando de culpa, estoy hablando de hacerse responsable. Entonces, agregar en la lista, ¿no?, de cosas que hacer antes de morir, lograr ese estado de paz, de equilibrio entre lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajo, lo blanco, lo negro. Los errores cometidos, no sentir culpa, darse cuenta, transformarse, lograr un punto de equilibrio y de bienestar. Por eso, vuelvo a lo que dije antes, ¿eh? La gente a veces dice, Rodrigo, si vuelve mi ex, ya está todo el problema resuelto. No, está en la mitad de los problemas resueltos. La otra mitad no se resuelven así. La otra mitad se resuelven dentro de usted. Y esta carta para mí marca esa energía. Vamos a pasar a otra. Vamos a pasar a otra carta. Pero antes quiero. ¿Qué tal la que estaba al principio? A ver si la podemos poner. Perdón que la luz sobre las cartas no es la mejor, ¿eh? No es muy colorida esta luz. En este caso, este 2 de basto para mí es perderse en la oscuridad. Ahí ven como una especie de túnel, un pasadizo, ¿no? Uno entra y está en la oscuridad y uno se pierde.
Uno cuando entra en una crisis parece que todo está perfecto, todo está maravilloso. Todo estaba bonito el día de ayer, Rodrigo. Mi marido me dijo que me amaba. Y hoy a la mañana se levantó, me dejó, no entiendo nada. Bueno, tú acabas de atravesar esa puerta y estás en la oscuridad. Entonces, ¿eso es malo? No, no es malo. Es parte de un proceso de aprendizaje. Uno está en la oscuridad como parte de un proceso de aprendizaje. Uno está en la oscuridad como parte de un proceso de crecimiento interior, de evolución. Las cosas no pasan porque sí. Entonces, tarde o temprano, todos probablemente volvamos a atravesar ese portal hacia la oscuridad que muestra la carta acá. Vamos a estar acá adentro. Y después va a haber otra puerta que nos va a llevar a la luz. Ahora, cuando estamos en la oscuridad, hay que intentar hacer aprendizaje. La oscuridad no es mala. Lo que pasa es que cuando los deseos nuestros no se realizan, nosotros vemos como que se deshilachan, enseguida creemos que todo el universo está contra nosotros, que todo está mal, sufrimos. Y bueno, es muy propio de los seres humanos, ¿no? No suele pasar bastante eso, ¿no? En esta versión de este Mariel Tarot, tenemos la carta de la luna. ¿Se escucha bien, Solitude? ¿Se escucha bien? Porque tengo alguna duda sobre el micrófono que estoy usando en este momento. En este caso tenemos la carta de la luna y lo que más me atrajo es la figura del buitre, que en un principio yo pensé que era el cóndor que está sobre todos los Andes, ¿no? Que el cóndor hasta donde yo sé, creo que hasta en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador también, me parece que Colombia también hay cóndores, más al norte creo que no. El cóndor, y en este caso en realidad más bien es un buitre, ¿no? A veces la persona lo desprecia porque dice, ¿qué animal de poder va a ser si es un animal carroñero? Pero los animales carroñeros que comen los restos de animales muertos son animales que simbolizan el viaje de la vida a la muerte, la regeneración, porque el cuerpo muerto de un animal, este tipo de animales lo reciclan y lo transforman en vida. Entonces son animales de poder muy poderosos, tanto el buitre como nosotros en Sudamérica, el cóndor, que en realidad me parece que tienen algún parentesco, pero no lo puedo, yo no soy el especialista para determinar bien eso, ¿eh? Entonces es un animal de poder, esto es lo que para mí representa la carta, la regeneración, el poder de tu intuición. Si vos te dejás guiar por tu sabiduría interna, por tu intuición, te vas a regenerar. El mundo interior, la introspección, porque a veces la regeneración la persona la ve como, y nos pasa a todos los seres humanos, la regeneración es, yo me mudo de ciudad, me compro ropa nueva, me hago un corte de cabello, bueno, en el caso mío ya no hay cabello para cortar, me cambio la barba, me cambio de color la barba y ya está, entonces ya me regeneré, esa es una, está bien, es parte de una regeneración, de una transformación, pero es la parte más superficial. La regeneración es un proceso interno poderoso, donde yo logro conectar con una versión más luminosa de mí mismo. Entonces hay que hacer un trabajo de introspección, de entrar hacia adentro de mí para encontrar esa mejor versión. Esa mejor, perdón, versión de mí mismo no está flotando por el espacio. No la tiene en el brujo en la palma de la mano o no está escondida por acá o por allá. Es un nivel de conciencia que está en uno, que es uno. Se comprende entonces cómo nos regeneramos. Por eso, esta carta de la luna, esta lectura que yo hago, esta interpretación de la carta de la luna, puede encajar en la interpretación de la carta de la luna de otro tarot, pero en este caso, por ese animal de poder que es el buitre, que es un animal de regeneración, de renacimiento, yo le doy más bien este tipo de lectura a esta carta. Supongamos que esta carta, hablar de cartas significa hablar de energías, hablar de animales de poder, de programaciones. Esta carta sale al revés. El buitre, o como le digo yo, el cóndor, sale al revés. ¿Qué significa? No hay capacidad de mirar hacia adentro. No hay introspección, no hay poder de intuición. La intuición tuya te falla. Entonces estás creyendo que hay espíritus, que los muertos, que la brujería. Que se burlan de ti, estás pensando un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad.
Y bueno, somos seres humanos y estas cosas nos han pasado, ¿no? A todos, que esta energía se nos ha dado vuelta y perdemos conexión con el interior. Perdemos mucha conexión con nuestro interior. Entonces necesitamos un guía, una guía, vamos, nos leen el tarot y el tarot a veces ayuda a acomodarte, ¿no? A ver qué siento, a ver hacia dónde voy. Mi camino tiene corazón, mi camino no tiene corazón, perdón que le pegué al micrófono. Entonces las personas que hacemos esto o que leen el tarot o que trabajan alguna mancia, ¿no? Algún sistema de introspección, de conocimiento, el I Ching puede ser el que viene a la mente, la borra de café, los registros, un montón de formas de trabajar esto mismo ayudan a que esta energía se dé vuelta. O sea, está todo torcido, está todo bloqueado, la energía se da vuelta, si vos accedes a este nivel de conciencia, podés mirar adentro tuyo y todo va a estar claro. Y en todo caso te vas a poder regenerar, vas a poder conseguir lo mejor de ti mismo, porque vas a dar lo mejor de ti mismo. Esa es un poco la lectura de esta carta. Recuerden que cuando yo comento cartas, comento en realidad estados de conciencia, estados de vibración, programaciones, que no es que solo me estoy refiriendo a esta carta, sino que estas cosas que tiene dibujadas la carta son estados de conciencia, estados energéticos de las personas. Un pequeño comentario. Cuando la persona buscan amarre, dominar, forzar y culpan a todo el mundo por lo que le sucede, es porque este nivel de conciencia está así. Está dado vuelta, entonces la persona no comprende. No comprende. Entonces siempre se busca responsable o se busca dominar para una cuestión conectada con el amor y qué cosa tendrá que ver dominar con amar a alguien, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que lo cree así. En este caso, el carro. El carro significa, y esto lo voy a hablar en función de la ley de atracción y la ley de asunción, ¿eh? El carro significa, en algunos casos, viaje, proyectos, los proyectos que van sobre el camino, ¿no? Pero yo lo veo como el viaje hacia algún lugar. ¿Hacia dónde vas con tu viaje? Vos vas a traer en tu viaje de acuerdo a tu nivel de vibración y a tu nivel de conciencia. Entonces, la persona, esto para mí dice esta carta, ¿eh? Y después hablo un poco de los lobos que están presentes, qué significan como animal de poder. Las personas dicen, yo quiero atraer el amor, pero vibran en un nivel distinto. Entonces, en ese viaje, en ese carro donde van montadas en el viaje de la vida, las personas atraen eventos, atraen accidentes, problemas, personas que aparecen por la vida, situaciones inesperadas que tienen que ver con ese nivel de conciencia de uno. Entonces, hay mucha carencia, hay mucha culpa, tú vas a atraer situaciones que estén en ese nivel vibratorio, que probablemente no te gusten, te provoquen sufrimiento, pero no son un castigo, es parte de un aprendizaje que tenemos que hacer los seres humanos, que no lo establezco yo, ¿no? Es parte de la vida. Por supuesto, usted podría creer esto, podría no creer y podría decir, Dios no existe o todo lo que usted está diciendo es lo que cree usted y nada más. Y es válido porque cada uno puede pensar de la manera que siente. Y está todo bien, ¿eh? Yo no lo tomo mal que la persona diga, mire, yo no lo creo como usted. Todo bien, no hay problema. No hay problema. Entonces, todo lo que nos sucede en el viaje de la vida, arriba del carro, el carro es nuestro cuerpo físico que nos lleva de acá para allá. Es lo que tiene que pasar. A veces no nos gusta, a veces no parece justo y la gente dice, ¿cómo puede ser que pasó esto, Rodrigo? Esto es una injusticia total. Y si a mí me pasara lo mismo que a usted, probablemente yo pensaría lo mismo porque soy un ser humano. Pero en el saber del universo, lo que está pasando hoy tiene que ver con cosas que quizás no podemos comprender en este mismo momento. Una vez una persona dijo algo, un maestro espiritual americano, algo que a mí me pareció muy fuerte, pero probablemente pueda tener verdad, ¿no? Una persona se estaba lamentando por la muerte del hijo. Y resulta que ese hijo en otra vida fue un tirano, fue una persona maltratadora o mató, dañó a personas. Y de pronto en esta vida hace otra experiencia distinta a la de la vulnerabilidad. Es un niño que padece, que sufre. Entonces este sabio que se llamaba Robert Adams, americano, que estuvo en la India muchos años, bueno, no viene mucho al caso, ¿no? A mí me pareció muy fuerte lo que dijo, pero ¿quién sabe por qué pasa todo lo que pasa?
por qué a veces se producen situaciones de tanta injusticia. Todo está en manos de Dios o del universo, y quizás todas las explicaciones de por qué pasa lo que pasa no las tenemos, ¿saben por qué? Porque no estamos preparados para explicaciones así. Si eso fuera verdad, no estamos preparados para explicaciones de esa envergadura, porque son muy fuertes. Pero todo lo que pasa en esta vida está conectado a otras vidas, a karmas, a tendencias con las que venimos a este mundo, a cosas que hicimos, que experimentamos en otros niveles de conciencia más oscuros, en otras vidas. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? La cuestión es que con lo que nos toca hoy hay que hacer lo mejor posible, sin por ahí estar, digamos, analizando semanas y meses por qué me pasa algo a mí, porque va a perder el tiempo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí me dio cáncer? ¿Por qué a mí me pasó esto o lo otro? Uno puede encontrar alguna explicación, pero quizás siempre falta algo más, ¿no? Uno no entiende la muerte de un niño, la muerte de alguien que era perfectamente sano por el coronavirus. Uno hay cosas que no va a entender nunca completamente, pero bueno, con lo que nos toca hay que ir hacia adelante, en el carro, ¿no? El carro es el cuerpo físico que nos lleva a través de la vida. Sí, por supuesto, la carta esta sale derecho, significa que el viaje de la vida va bien, va viento en popa, ¿no? El viento soplando a favor y uno va navegando por la vida de la manera correcta, podrá tener percances, pero evidentemente se van sanando, se va evolucionando, va bien. Si sale al revés, significa, es malo, Rodrigo, significa que el carro se da vuelta y todos nos vamos a la mierda, no, significa que hay que pensar un poquito el camino por donde uno está yendo. ¿Por dónde se está conduciendo? ¿Hacia dónde vos querés llegar? Porque a veces queremos llegar a lugares que no tienen nada que ver con la felicidad. Se parecen más al infierno que a la felicidad. Y en esto es muy importante algo en la ley de atracción, se llama ley de asunción, que es vibrar como lo que uno quiere atraer, ¿no? Uno quiere atraer abundancia, prosperidad, amor, bueno, en el viaje de la vida hay que intentar vibrar en ese nivel, y después la parte externa o el mundo va a empezar a conectar con las energías en ese nivel, o sea, se va a transformar tu realidad. Pero no esperemos hacer el viaje de la vida enojados, disgustados, sin hacer nada por nosotros mismos y que todo sea perfecto afuera, para recién, cuando todo es perfecto afuera, empezamos a acomodar el adentro, porque es más difícil que ocurra. De hecho, suele no ocurrir esto. No digo que sea imposible, pero uno es un poco infantil si uno espera cambiar todo el mundo para después cambiar uno. Mire, cambie usted en este viaje, conéctese, vibre. Ley de asunción, ¿eh? Vibre uno como lo que quiere atraer y seguro va a atraer eso, tarde o temprano. Persista un poquito. Hay mucha gente que no puede persistir nada, ¿no? Al primer tropiezo, enseguida se da vuelta la carta esta del carro, venía bien la persona, y se estrella y ya no tiene fuerza y se queda estancada por un buen tiempo sin poder sanar, sin poder salir otra vez, hacer ese viaje de vida evolucionando, ¿no? Queda un tiempo estancada. Por supuesto que el estancamiento es desagradable, pero es parte de un aprendizaje de la vida, ¿eh? Claro, que todo esto que estoy diciendo, Lemon, son cartas que marcan, ay, perdón que me pongo los anteojos torcidos, que marcan estados de conciencia, estados de vibración, estados de conocimiento, y todo lo que dije hasta ahora, tarde o temprano, lo experimentamos en la vida, y si no lo hemos experimentado, en algún punto lo vamos a experimentar, o lo estamos experimentando y no nos damos cuenta, porque las cartas de tarot son un manual de la vida, son las programaciones que experimentamos en este mundo. Ah, los lobos como animal de poder. El lobo, históricamente, y especialmente en Europa, ¿no? Hay mucha tradición de que ahora, por supuesto, ya no es así, del lobo como un animal malvado, como la representación de lo diabólico, de lo oscuro, de la maldad en estado puro, que tiene que ver, lógico, con el pasado donde en la antigüedad, supongamos en el Renacimiento, los lobos comían a los hombres porque es parte de su mandato natural. Entonces ha quedado como muy demonizado el lobo, pero el lobo para muchas tribus, especialmente los nativos americanos de Norteamérica, es un animal de poder, es un animal que representa la sanación, el trabajo comunitario, la empatía. El lobo es un animal que caza en equipo, y esto
Bueno, o alguno podría decir, caza en equipo significa que matan a otro animal todos juntos. Claro, pero no le demos esa lectura. Démosle la lectura de unidad, de trabajar en grupo, de trabajar de manera comunitaria. Entonces es un animal de poder poderoso. Arriba está lo que yo digo, lo que yo diría un espíritu luminoso, que en este caso no sé por qué me parece una nativa americana, una nativa Lakota, al menos en mi visión. Y eso significa despertar el sanador interior o la sanadora interior. Sí, siempre nos representamos que el guía espiritual o que el sanador está afuera. Y por supuesto, yo no estoy diciendo, porque de hecho lo que tenemos este trabajo, tenemos un guía o varios guías. Algunos dirán, yo tengo un ángel guardián, yo tengo un arcángel, me parece muy bien y seguro, ¿no? Le decimos de distinta manera, pero se entiende a qué me refiero, ¿no? Pero dentro de nosotros también está, como dicen algunos, nuestro yo superior o nuestro poder de intuición, o somos nuestro propio maestro. Esa figura que parece femenina de una india nativa Lakota significa la sanadora interior, el sagrado femenino. Puede significar muchas cosas, pero interiores, ¿eh? No solo lo visualicemos como la ayuda externa, ¿no? Porque la magia, la gente suele creer que toda la ayuda es externa y parece que en ese sentido se desempodera. A ver, vamos a ver esta carta. El 4 de basto. El 4 de basto en este tipo de mazo, este es el tarot de Muriel Tarot, se llama. La verdad que lo compré hace un tiempo, llegó y me parece un tarot interesante. El árbol visto desde abajo. Esto significa el futuro. Los proyectos tuyos, ¿a dónde te van a llevar? Tus proyectos, si vos los analizás desde el amor, te van a llevar a la luz, al crecimiento, a la sanación, o te van a llevar a que el árbol este sea de tronco angosto, esté todo lleno de hongos, las hojas todas caídas. ¿Cómo es el proyecto? También esto significa la descendencia. Tú vas a ser el ancestro de una descendencia que está por venir. ¿Cómo tú te sanas para no legarle programaciones negativas a los que vienen después de ti? ¿Cómo tú te sanas? Porque tenemos muchas programaciones negativas que hemos heredado de nuestros ancestros, ¿no? Y nosotros algún día vamos a ser los ancestros de los que van a venir dentro de 10, 20, 30, 50, 100 años. Van a decir, don Rodrigo, sí, era lo peor del mundo. Programó a sus hijos y de tal manera con la culpa, con un vicio, con un demonio, como hablé en otro video, con un demonio ancestral, hizo esto, hizo lo otro. ¿Y yo qué hago para ver este árbol de abajo hacia arriba, del presente hacia el futuro, para sanarme yo, para no legarle a los que vienen después de mí mis programaciones limitantes, mi pensamiento limitante? ¿Qué es lo que yo hago conmigo mismo hoy? ¿O no me importa nada? O como a veces me dice la gente, no me importa un carajo, Rodrigo, yo quiero estar bien hoy. Mañana lo que pase, no me importa. El problema es que tenga mi hijo, que lo arregle mi hijo, claro. Pero eso es una visión muy limitada. Eso es una visión muy limitada. Por eso yo hago mucho hincapié y mucha insistencia sobre esta cuestión de sanar interiormente. Cuatro de espada, en este caso me quedo con la imagen, las nubes. Las nubes son los pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que aparecen por la mente, que te hacen ver las cosas de una manera y después desaparecen esos pensamientos? Y después aparecen otros y otros y otros. Esta es la mente, el funcionamiento de la mente. ¿Cuáles son los pensamientos que se instalan en tu mente todo el día? Si vos evaluás, a veces las personas me dicen, mire, yo quiero saber cómo está mi energía, Rodrigo. Ok. Bueno, no utilicemos el péndulo, no utilicemos el tarot. Utilicemos sus pensamientos. Escriba los pensamientos que vienen a la mente, los 20, 30 más importantes del día. Escríbalo, pero escríbalo con sinceridad, ¿eh? No me mienta, no ponga. Estuve pensando todo el día en el amor de Dios, en ángeles y en el agradecimiento. No vayamos a engañarnos, ¿no? Si pensamos cosas luminosas, pongámoslas. Si pensamos cosas muy oscuras, tengamos el valor de escribirlas y de mirarnos nosotros mismos. Y ahí está nuestro nivel de vibración.
Y cuando yo hago hacer este ejercicio, muchas veces la persona se sorprende. Muchas veces se sorprende cuando sale un poquito del engaño, ¿no? Porque si uno le dice, escriba hoy a la noche los 20 pensamientos del día, la persona va a tener 4 o 5 pensamientos luminosos para poder escribirlo a la noche, porque así funcionamos los seres humanos. Pero si tú a la noche le dices, escriba los 20 pensamientos más importantes que tuvo durante el día o durante la semana, a la persona le va a costar más autoengañarse. Y si es sincera consigo misma, va a poner los pensamientos. Y ahí va a estar el estado en estado de conciencia energético de la persona. Rodrigo, estoy desesperado, no paro de pensar en mi ex. Tengo problemas de autoestima, los pensamientos me reflejan eso. Estoy enojado con uno, estuve pensando que a tal persona me desea el mal. Según el enfoque de los pensamientos, ahí está nuestro nivel de energía. Por supuesto que si atravesamos una crisis, eso se va a ver en nuestro pensamiento, ¿no? Se va a ver muy afectado y probablemente eso desequilibre nuestro campo energético. Entonces, las nubes son los pensamientos, que por supuesto, como le damos tanto valor los seres humanos, eso no, nos provoca mucho sufrimiento, ¿no? Porque creemos que los pensamientos son reales. Los pensamientos simplemente pasan como nubes en el cielo, aparecen en la mente, se instalan un rato y uno simplemente tiene que no caer en el juego del ego, no quedar atrapado, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar en mi ex y me da enojo y me da rabia y le deseo esto y le deseo lo otro que es malo y digo que la vida es injusta y de pronto viene un pensamiento luminoso, ¿no? Quisiera estar bien, sanar bien. Entonces, ¿qué anotas al final del día? Que hay muchos pensamientos luminosos, muchos pensamientos oscuros, de todo hay que aprender, pero eso es una división de fuerzas. Hay vibraciones luminosas y vibraciones oscuras. Entonces, uno va a estar por ahí en un sub y baja de emociones, en un sub y baja de energía. Es simplemente un comentario. Por supuesto, otro tarotista agarraría esta carta y tendría una lectura completamente distinta de esto, ¿no? Bueno, hago la lectura de esta carta y después paso a hablar en general de otra pregunta que me han hecho, ¿no? Que tienen que ver con los códigos sagrados, magia, rituales y todo eso, ¿no? Pero antes termino con esto. Y le voy a dar una lectura muy fácil a esta carta. Fíjense dónde está el corazón. Tiene un círculo y es como una ventana donde se ve un lugar, ¿no? Que para mí es tu sueño. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde está puesto tu corazón? Está puesto tu energía, tu karma, está puesta tu vida, donde están tus sueños. Entonces, hay que replantearse cuáles son los sueños de uno, ¿no? Que quieres llevar adelante, los sueños que están en el corazón, ¿no? Que tú quieres llevar adelante, ¿eh? Esto es para mí una carta parecida al carro. Lo que pasa es que también a través de esa ventana del corazón se ven las heridas. ¿Cuáles son las heridas que están presentes? ¿Vos las podés ver tus heridas o no detectás nada? Porque hay gente que no es que sea mala, ¿no? Pero no encuentra ningún problema, ningún defecto y dice, mire, Rodrigo, yo hago las cosas bien, no tengo ningún problema. Y basta con que la persona se ponga a pensar su pasado, su niñez, las relaciones anteriores y se empiece a dar cuenta que quizá hemos causado daño, nos han causado daño. Y nos empezamos a dar cuenta que quizá eso no es simplemente algo que pasó hace 10 años, supongamos, y nada más, ¿no? Ha dejado secuelas. Y después de todas esas heridas, resulta que no me pude enamorar de nadie, resulta que creo que todos los hombres son malos, que creo que todas las mujeres son malas, que creo que los hombres solo quieren coger y nada más, que las mujeres están interesadas en el dinero que tengan los hombres y en toda clase de pensamientos limitantes que tenemos los seres humanos. Cuando estamos heridos, cuando hemos sido programados de una manera poco luminosa por los ancestros o hemos tenido un evento muy doloroso, cosa que todos hemos tenido eventos a veces físicos, a veces energéticos, a veces algún tipo de violencia psicológica. La cuestión es que creemos que eso ya está, ya pasó, fue hace 20 años, ya está, Rodrigo, me olvidé. Pero después empiezas a pensar que a partir de ahí las cosas nunca fueron bien en tu vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso pasa por algo. Eso pasa por algo. Que de pronto hoy uno por primera vez puede darse cuenta, mirando el propio corazón, como dice esta carta, como cuenta esta carta.
uno puede darse cuenta por primera vez que las heridas de la infancia, por ejemplo, marcan toda tu vida. Entonces yo a veces me sorprendo cuando hay hombres que son mujeriegos, son alcohólicos, tienen problemas de consumo de droga, y dicen, no entiendo de dónde viene esto, Rodrigo. ¿Y cómo era su infancia? ¿Cómo era su papá? Era igual a mí, Rodrigo. Y bueno, entonces no hay que ser un ser iluminado para darse cuenta de las programaciones que tú has recibido, que tú has absorbido de niño, de los karmas de tu papá, que algunos le dicen los demonios, las maldiciones, que ha pasado de padre a hijo, o de madre a hija, ha pasado, no es más que programaciones, no son demonios, son programaciones. O a partir de un evento trágico, de un abandono que te ha sumido en una depresión, resulta que después tú no pudiste enamorarte de ningún hombre y pasaron 3, 4 años. ¿Y por qué no me puedo enamorar de nadie? Nadie me gusta, no puedo amar a nadie. ¿Y qué te pasó hace 3, 4 años? Y me abandonó mi marido. Me traicionó, me hizo esto, lo otro, pero ya pasó. No, no pasó. Vos crees que pasó el tiempo, pero interiormente es como si estuvieras, tu corazón es como si estuviera 3 años atrás, porque lo seguís sintiendo, porque no te podés conectar. Bueno, gracias, Mónica.